Hola amigos, bienvenidos a tu canal Blog de Animales. Hoy te hablaremos de ¿cuáles son las enfermedades respiratorias en gatos? Problemas respiratorios. Si deseas ampliar el tema o conocer mejor a tu mascota, puedes ingresar a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción del video. Ahora sí, ¡comencemos! Los felinos son más susceptibles de padecer enfermedades respiratorias cuando se encuentran recluidos en refugios de animales o comunidades con alta densidad de gatos callejeros. Si bien las vacunas son fundamentales para prevenirlas, todavía no se ha podido exterminar por completo los patógenos sumamente contagiosos ni el riesgo de padecerlas. Es por eso que hay un alto porcentaje de infecciones en los tractos respiratorios de los felinos, y es lo que mediante este video te vamos a ayudar a conocer. Pero, ¿cómo identificar los primeros síntomas de un gato con una enfermedad respiratoria? Cuando la enfermedad se produce en el tracto respiratorio superior, sus síntomas primarios engloban un cuadro clínico gripal, donde se destaca la congestión nasal, estornudos, tos, fiebre, inflamación de los ganglios linfáticos y secreción en los globos oculares, así como la hinchazón son de las membranas que los rodean. Ahora, cuando hablamos de enfermedades del tracto respiratorio inferior, la sintomatología es menor y podrán tener algunos síntomas como tos, falta de apetito, letargo. Mantendrán una respiración pausada y no sonora, aunado a una respiración entrecortada y veloz, la cual no debería estar. Además, van a presentar también letargia, inapetencia, lagañas, úlceras e infecciones en su boca. En este orden, ¿cuáles son las enfermedades con problemas respiratorios más comunes en los gatos? Para esto te vamos a mencionar los siguientes: rinotraqueitis felina. Cada una de estas va a tener un cuadro clínico en específico, en el cual en nuestro blog te los vamos a detallar. Pero, ¿de qué forma se puede saber cuál enfermedad respiratoria padece un gato? Para esto, el médico veterinario va a hacer un examen exhaustivo y de esta manera, mediante signos clínicos y exámenes, podrá dar un diagnóstico. Ya para concluir, ¿cuál es el tratamiento que debe recibir un gato con una enfermedad respiratoria? Existe una gran variedad de tratamientos que van a ir de acuerdo a la enfermedad y necesidades específicas de los felinos. Por ejemplo, si es del tracto superior respiratorio, no es tan complicado atenderlo. En algunos casos se pueden usar los remedios caseros o algún antibiótico de amplio espectro, pero recordando que todo debe ser recomendado por el médico veterinario. Pero cuando hablamos de otras infecciones más fuertes, quizás el médico recomiende antiinflamatorios, antitoxígeno y también tratamiento de fluidoterapia. Para equilibrar, en vista de lo que hemos considerado, esperamos hayas aprendido cuáles son las enfermedades respiratorias en gatos. Si te ha parecido bien el video y te agradó, apóyanos mediante un like o un comentario. También puedes suscribirte al canal, que es totalmente gratis, y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Hasta la próxima, amigos.